Bienvenidos amigos una vez más a Dilexito, espero que anden muy bien y en esta ocasión continuamos reseñando la figura de la colección de supercampeones de Planeta de Agostini que está saliendo acá en la Argentina. En esta ocasión tenemos el fascículo número 60 que viene con Tom Misaki versión selección juvenil japonesa. Su precio es de 2.959,90. Comencemos a repasar rápidamente este nuevo fascículo dedicado a Tom Misaki en su etapa en donde él participa de este mini mundial juvenil europeo, ¿sí? Que vemos en la serie clásica de los 80. Este mini torneo no, en realidad es un invento de la productora que realizó la serie animada. Esto no pasa nunca. En el manga sí hay un mundial juvenil, pero no es justamente este. En la serie vemos que participan cuatro países, los cuales son Francia, Alemania, Inglaterra y Japón. Bueno, en el fascículo nos cuenta que Tom Misaki fue seleccionado y es un jugador que indiscutiblemente tiene que estar como titular en este seleccionado, no solo por sus habilidades, sino también por su carácter, ¿sí? Medio que Tom pone paño fijo a tantos egos juntos, ya que este seleccionado tiene muchos jugadores estrellas en sus equipos japoneses, ¿sí? Entonces, bueno, Tom tiene ese carácter pacifista de alguna manera, ¿sí? Que le baja un poquito la espuma a tanto ego en el equipo, ¿sí? Más allá de eso, Tom es un jugador excelente y además nos cuenta en el fascículo que Tom, a tener esa vida nómade con su padre, que van viajando de diferentes estados, prefecturas, no sé cómo se le dice a las provincias japonesas, ahora no me puedo acordar, pero bueno, en la serie se muestra que él acompaña a su padre por diferentes partes de Japón. Por eso Tom también conoce a muchos jugadores que forman parte de este seleccionado japonés. Y por su carácter se lleva bien con todos. Y bueno, ese es el papel principal, además de que es un jugador muy habilidoso. Ese es el papel principal de Tom, ¿sí? Poner paños fríos, ¿sí? Poner un poco de calma entre tanto ego, ¿sí? Entre tantos buenos jugadores que conforman este seleccionado, que obviamente todos quieren ser titulares, todos quieren jugar, pero bueno, el que decide obviamente es el técnico, y Tom cumple esa función, ¿no? De enfriar un poco los egos. Esta figura de su empaque original, y vamos a ver qué tal está. Esto lo dejamos por acá, esto lo dejamos por acá. Y ya tengo la figura en mis manos. Y la realidad es que es una gran figura, amigos. La verdad que las figuras que forman parte de este seleccionado juvenil japonés, la verdad que están todas bastante buenas. Por lo menos estas tres que salieron hasta ahora, en verdad son cuatro, ¿sí? Porque tenemos a Benji, tenemos a Oliver, Steve y a Tom. Pero bueno, yo a Benji es como que no lo contaría dentro de esta categoría, ¿sí? Porque Benji en verdad es una figura repintada, ¿sí? Pertenece a otra etapa de la serie, que en verdad no pertenece a la serie original de los 80, sino a otra serie de supercampeones, donde sí los vemos a los protagonistas participar de un mundial, ¿sí? Un mundial juvenil, pero mundial. Y bueno, esa figura es un repintado de esa versión de Benji. Pero esta que estamos viendo acá, estas tres figuras, sí pertenecen a este mundial juvenil que vemos en la serie de los 80. Y las tres, la verdad que están muy bien realizadas, ¿sí? Como pueden ver, este Tom está genial. Tiene una expresión bastante buena, como de enojo. Algo que parece raro, ya que es un jugador muy tranquilo, muy pacifista. Pero bueno, está muy bien la expresión y quiero que vean cómo ahí le hicieron la expresión parecida a esta imagen, ¿sí?
La verdad que está muy bien esta figura, gente. Me gusta bastante, está prolija, está bien esculpida. Los ojos están muy bien pintados también. Están centrados. La expresión está muy bien. ¿Sí? La pose está bien. Vamos a ver por la parte de atrás. Tiene el 11 característico. Genial. ¿Sí? Ahí tiene un detallecito de pintura en el pelo. A ver si puedo enfocar. ¿Sí? Hay unos detallecitos. Bueno, me vino así esta figura. Por suerte es en la parte de atrás. Y acá tenemos, ¿sí?, todos los nombres con el cual se conoció a este personaje en diferentes países. Linda figura, me gusta su rostro, me gusta sus detalles. Aunque, a ver, tiene acá defectos de pintura también. Fíjese la manga acá, como el color azul se corrió. No sé si se corrió, le quisieron dar ese efecto de movimiento, pero la verdad que no se ve nada bien, ¿sí? Lamentable, porque es una gran figura. Lo bueno que la cara me vino bien pintada, los ojos están centrados, ¿sí? Pero bueno, estos detalles de pintura, la verdad que a uno que es coleccionista, un poco le molesta. Vamos a ver cómo queda esta nueva versión de Tom junto a sus compañeros de seleccionado japonés. ¿Sí? Como pueden ver, se ven muy bien. Me gustan bastante, gente. Estas versiones así de los jugadores que forman parte del seleccionado japonés juvenil, me gustan y me gustan bastante. De hecho, me parece que este Oliver es uno de los mejores Oliver que salió en la colección. Y sin duda, este Steve es el mejor, es la mejor versión del personaje. Por lo menos en lo que respecta a su rostro, ¿sí? Es el que más se parece al personaje como lo vemos en la serie animada. Así que bien, bien que haya salido este personaje. La próxima entrega, si no me equivoco, va a ser la versión de Armand del seleccionado juvenil japonés. Así que se suma una figura más a este tipo de figuras. Y por último nos quedaría ver qué tal se ve los dos Tom que salieron hasta ahora en la colección. ¿Sí? Vamos a enfocar. ¿Sí? Tenemos el Tom de Newpy de la etapa de la primaria, con una expresión muy tranquila, muy amigable. Y tenemos el Tom de la selección juvenil japonesa, donde lo vemos ya con una expresión un poco más agresiva, ¿sí? Pero ambas figuras, la verdad que se lucen muy pero muy bien, me gustan ambas versiones. Así que bueno, amigos, esta fue la reseña de Tom Misaki versión seleccionado juvenil japonés. La verdad que me gustó, es una linda figura, más allá de los detalles de pintura que me vinieron en la misma, ¿sí? No son muy graves, pero están, ¿sí? Otra cosita que le quería comentar antes de finalizar con este video es con respecto a los problemas que está teniendo esta colección. Se están recortando el tema de la cantidad de figuras que están entregando en los puestos de diarios, ¿sí? A Jorge ya le viene pasando desde hace ya por lo menos 5 o 6 fascículos que le mandan un solo fascículo, cuando a él le venían mandando desde que empezó a salir esta colección 2, ¿sí? Y este problema también lo estoy viendo en otra zona por los comentarios que ustedes me van dejando, que no les llegó tal figura. Y bueno, lamentablemente, aparentemente reducieron la cantidad de ejemplares de esta colección a distribuir. ¿Es eso? Hubo algunos puestos de diarios, amigos de la distribuidora, se van quedando con ejemplares, ¿sí? Porque falta poco para que esta colección finalmente termine. Y por lo general, cuando termina una colección, su precio empieza a subir, ¿sí? Porque ya no se consigue de forma oficial, sino que hay que buscarla por otros lados, ¿sí? Sobre todo, siempre se complican las últimas entregas. Siempre las últimas entregas se encuentran en menor cantidad en el mercado, ¿sí? Pasa con todas las colecciones, ¿sí? Porque a medida que va pasando
va pasando las colecciones, hay mucha gente que va abandonando, entonces bueno, la distribuidora van importando menos unidades de cada uno de estos ejemplares, ¿sí? Pero lamentable que haya gente que sigue esta colección desde el principio y ahora se tiene que quedar sin los últimos ejemplares, sin los últimos 15, 16 ejemplares a salir. Mal ahí la distribuidora una vez más, ¿sí? Y aparte no responden a los mensajes de los canillitas. Así que nada, gente, muy, muy lamentable, gente, lo que está pasando con la distribución de esta colección. Amigos, si les gustó el video, por favor me regalan un super like. Si no están suscritos al canal, lo pueden hacer, eso no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y sin más nada que decirles, me despido hasta un nuevo video acá en Dislexi Toys.